John chapter 3. Juan capítulo 3. Verse 34. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Did it say it was because he was the Son of God? Dice ahí que se lo dio porque él era el Hijo de Dios. No. No. Did it say because he had never sinned? Dice que se lo dio porque nunca pecó. No. No. It said because he spoke the word of God. Dice porque habló la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo solamente digo lo que oigo a mi Padre decir. The words that I speak unto you are not my own. Las palabras que os hablo no son mías. It is the Father that dwells within me, he does the work. Es el Padre que mora en mí que hace las obras. Escúcheme por favor. Escúcheme por favor. If you continue in my word, si tú continúas en mi palabra, my word, mi palabra, that I got from my Father, que yo recibí de mi Padre, you will be my disciple indeed. Tú verdaderamente seréis mi discípulo. And you will know the truth. Y conoceréis la verdad. And the Father that dwells within you will make you just as free as I am. Y el Padre que mora dentro de ti te hará tan libre como yo lo soy. Aleluya. Aleluya. Los que permanecen, los que continúan en mi palabra, you will know the truth. Conocerán la verdad. The truth will make you free. Y la verdad os hará libre. And you will be free to do the same work that I do. Y estaréis libres para hacer las mismas obras que yo hago. Yeah. Sí, aleluya. Oh, glory. Gloria a Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Aleluya. Gloria. Aleluya. So if we listen to the word, si escuchamos la palabra, we listen to the Holy Spirit, escuchamos al Espíritu Santo, he is working in us, él está obrando en nosotros, both the will, la voluntad, and to do of his good pleasure, y para hacer la buena voluntad de Dios. I only do the things that please him. Yo solamente hago las cosas que le agradan a él. But I'll work on the inside and teach you how to do only what pleases him. Pero haré una obra en su interior que te enseñará cómo hacer las cosas Amen. Que le agradan a él. Amén. Amén. Aleluya. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ajá. Ajá, ahora sí. Amén. Amén. The Holy Spirit is here tonight. El Espíritu Santo está aquí esta noche. He's inside you tonight. Está dentro de ti esta noche. He's working in there right now. Él está obrando ahí ahora mismo. To teach you. Para enseñarte. To guide you. Para guiarte. To cause you to both will and to do his good pleasure. Para que puedas cumplir y hacer la buena voluntad de Dios. He's not speaking of himself. Él no está hablando de sí mismo. He's like Jesus. Él es igual que Jesús. When Jesus was on the earth, cuando Jesús estuvo en la tierra, he's not speaking of himself. Él no habla de sí mismo. His words are coming from the Father. Sus palabras provienen del Padre. His words are coming from the Father to you. Sus palabras vienen del Padre y you. Llegan a ti. You. A ti. Everything God knows is in you right now. Todo lo que Dios sabe está dentro de ti ahora. Everything that God has is in you right now.
Dios tiene está dentro de ti ahora mismo. It's yours. Es tuyo. It belongs to you. Te pertenece a ti. Hallelujah. Hallelujah. Whoa. Oh, Gloria.